Donald Carl Johansson es un paleoantropólogo estadounidense, conocido por su descubrimiento de una hembra de homínido de más de 3 millones de años de antigüedad, actualmente considerada una especie de Australopithecus, en el Triángulo de Afar, Etiopía, durante una misión antropológica subvencionada parcialmente por el Museo de Historia Natural de Cleveland, del que era responsable. El esqueleto fue encontrado el 24 de noviembre de 1974 y fue llamado Lucy. Los restos fósiles estaban considerablemente completos con un gran número de huesos conservados.